Thank you.
Bueno, en este video les voy a mostrar cómo es que hacemos este patrón. Marcamos, hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. El que se sigue es de la izquierda hacia la derecha dos veces. Ahora, el último es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Así. Ahora, subimos las hebras. Así. Marcamos. Hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. El que se sigue es de la izquierda hacia la derecha dos veces. El último nudo es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Ponemos estas hacia abajo. Marcamos. Ahora hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Uno. De la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Este nudo es de la izquierda hacia la derecha dos veces. El último nudo es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Subimos las hebras. Marcamos. Hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. El último nudo es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Bajamos las hebras. Marcamos. Hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha, dos veces cada uno. Dos nudos de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Subimos las hebras, marcamos, hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces, así. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda dos veces. El último es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez. Bajamos las hebras, marcamos. Hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Un nudo de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. El que se sigue es de la derecha hacia la izquierda dos veces.
El último es de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Subimos las hebras, marcamos, hacemos tres nudos. De la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Así. Bajamos las hebras y bueno, parece que no nos equivocamos, miren. Yo pienso que está bien bonito. Bien sencillo el patrón, pero yo pienso que se ve bonito. Espero que les guste. Bueno, así como pueden ver, ya les he explicado cómo hacer el patrón una vez y la otra vez solamente les mostré cómo es que se veía así. Entonces aquí, como pueden ver, ya hemos hecho el patrón dos veces. Espero que les guste tanto como a mí y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Bueno, así como pueden ver, ya les he explicado cómo hacer el patrón una vez y la otra vez solamente les mostré cómo es que se veía así. Entonces aquí, como pueden ver, ya hemos hecho el patrón dos veces. Espero que les guste tanto como a mí y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.